empeño. En estos momentos, todas las personas que están por acá, por favor, un fuerte aplauso al ingreso de esta antorcha centroamericana de la paz y la libertad. Agradeciendo a los jóvenes atletas que han hecho ese esfuerzo de traerme hasta acá, hasta el municipio de Zapaneca. Agradecidos por lo que llamo al señor Osmín Guzmán, alcalde municipal, al inspector Raúl Ramírez Cerritos, de representante de Politur, Ruta de las Flores. Ese fuego para luego pasarlo al pebetero que ya queda acá en el municipio como parte de este civismo, de ese orgullo de ser salvadoreños y centroamericanos. Vamos a recibir ese fuego de la paz. Bueno, fuerte aplauso ahí para el acto de espacio, de entrega, de esta antorcha centroamericana de la paz y la libertad. Ya queda encendido en nuestro municipio. Pero no.